tierra querida, más cobijando al que te visita. Y en tu día lo celebramos con un fiestón. Por la vereda van caminando muy lentamente toda la gente al gran encuentro con emoción. Señor del cielo, bendice a todos en este día. Suenan las copas de vino, pisco, coñac y ron. Mujeres lindas y muy coquetas por la avenida, y una que otra ya van cantando aquella canción. Tu valle Moquegua es un jardín que canta y llora por el amor. La belleza brota en una flor. Vámonos bailando este rico son. Moquegua querida, tu cielo se tiñe en mil colores. Moquegua mi tierra, esta noche te hacen honores. La jarana empieza y el rico vals va sonando por toda la ciudad. Hacen un pasito por aquí para allá, lo que viene luego te va a gustar. La jarana empieza y el rico vals va sonando por toda la ciudad. Hacen un pasito pa' aquí para allá, lo que viene luego te va a gustar. Es indudable que tanto a los ariqueños como a connacionales que llegan al extremo norte, el cruzar la frontera a Perú es un panorama inevitable. Y la mayoría de las veces nos conformamos, precisamente, con la rutina y no conocemos muchos de los atractivos del vecino país que están a solo un paso. Precisamente, buscando nuevas opciones cercanas a Arica donde poder escaparse de la rutina y disfrutar de nuevas experiencias, quisimos conocer Moquegua, ubicada a menos de 2 horas de Tacna. El periplo se inicia, como de costumbre, si se va sin auto propio, en el Terminal Internacional de Arica, cumpliendo con los tradicionales trámites en los complejos fronterizos de Chacayuta y Santa Rosa, llegando luego al Terminal de Tacna. Para llegar a Moquegua se puede tomar un bus, pagando un pasaje por 10 soles, o en colectivo que cuesta 16 soles. Ahora, si viaja en su propio auto, puede ir con toda tranquilidad, ya que el trayecto cuenta con una excelente carretera muy bien señalizada y segura. A solo 3 horas de Arica está la ciudad de Moquegua, una ciudad que nos sorprenderá por sus atractivos turísticos y su cultura. Con un clima soleado durante todo el año, el departamento de Moquegua se ubica en el sureste del Perú, territorio donde viven más de 184.000 habitantes. Su capital lleva el mismo nombre, Moquegua, llamada Tierra del Sol y la Amistad, ciudad rodeada de quebradas, formaciones rocosas y desiertos, con casonas y calles que nos hablan de una historia de abundancia y prosperidad, mientras que en sus valles abunda la buena fruta, la aceituna, la palta y se producen exclusivos piscos y vinos. La ciudad tiene una población aproximada de unos 70.000 habitantes, que es una ciudad prácticamente cosmopolita, que por la minería han migrado muchas personas de las diferentes regiones del país. Es decir, tenemos un pequeño Perú en Moquegua, con diferentes costumbres y tradiciones, pero fundamentalmente quiero resaltar las costumbres y tradiciones de nuestros hermanos altoandinos de la provincia, cuya vestimenta es especial y única a nivel nacional, como también sus costumbres, su geografía es única. También yo quiero alcanzar esa invitación para que puedan invitar nuestra zona altoandina, pero fundamentalmente Moquegua ofrece esa seguridad, esa tranquilidad, y quisiéramos tenerlo, ¿no? A nuestros hermanos ariqueños aquí en Moquegua. Tu valle Moquegua es un jardín que canta y llora por el amor, la belleza brota. La primera impresión que se siente al llegar a Moquegua es la de una ciudad encantada que permanece en el tiempo y que amerita un tour a pie para disfrutar de los artísticos balcones que fueron elaborados entre los siglos XVIII y XIX, conocer los diferentes estilos arquitectónicos de sus diseños y las casonas de techo en forma de mojinete. Es una ciudad de estilo y herencia hispana, con una plaza de armas considerada una de las más hermosas de los pueblos del Perú. A un costado de la plaza se encuentra la Catedral de Santo Domingo, construida para que sirviera como iglesia, convento, hospicio y escuela de primeras letras. Es la única iglesia en Latinoamérica donde se venera una santa en cuerpo presente, Santa Fortunata, cuya fiesta se celebra cada 14 de octubre. El Mirador Turístico Chenchen es uno de los diversos espacios públicos que pueden disfrutar tanto las familias moqueguanas como los visitantes. Tu valle Moquegua es un jardín que canta y llora por el amor, la belleza brota en una flor. Vámonos
variedad de alternativas hoteleras y gastronómicas en donde destacan los ceviches, chicharrones, mariscos, pulpos, cuy y deliciosos dulces, en Moquegua se puede disfrutar también de salidas nocturnas a pubs y discotecas. Moquegua es uno de los lugares donde se elabora el mejor pisco del Perú y del mundo, y uno de sus grandes atractivos es la Ruta del Pisco. La Ruta del Pisco es un recorrido por todas las bodegas de la zona donde se puede degustar toda la variedad de piscos y también anisados, coñac y vinos, acompañados de dulce de la zona, como es la tradición moqueguana. Moquegua, mi tierra. A solamente 25 minutos de Moquegua está la Villa de Torata, un hermoso y apacible poblado con mucha historia y exquisiteces. A Torata se puede llegar en micro, que cuesta 3 soles, o en colectivo a 3 soles 50. En el camino a Torata sorprende la impresionante formación geológica con cima plana llamada Cerro Baúl. Bueno, Torata cuenta con infinidad de recursos turísticos, ya sean naturales como también arqueológicos. Uno de los principales es el Cerro Baúl, que es nuestro ícono, ¿no?, regional, se podría decir, donde se desarrollaron dos culturas muy importantes, la cultura Huari y la cultura Tiahuanaco. Este atractivo queda en el centro poblado de Yacango, que está a 5 minutos de aquí de Torata. Es impresionante por su morfología y también por su historia. También tenemos los molinos, que son muy importantes, ya que antiguamente se cultivaba bastante el trigo y molían los pobladores molían ahí el trigo y de esto elaboraban los panes, los dulces que son tradicionales de aquí, ¿no? Cada uno tiene su nombre, ¿no? Las andaditas, las jetonas que son rellenas de queso, empanadas de queso con azúcar. Después los dulces principales que son el guarguero, los maicillos, la rosquita, ¿no? Son bastantes variedades. Bueno, también otro de los atractivos es las cataratas de Mollezaja, que también queda de aquí a 15 minutos. Es una catarata aproximadamente de 150 metros de altura, está rodeada de naturaleza y adecuada para poder disfrutar de un día de campo, se encuentra al lado de un río, es impresionante. Un poco más lejos de la capital, subimos hasta los poblados del altiplano moqueguano. Recorrimos una carretera zigzagueante que sube por sobre los 3.000 metros y que nos va cautivando con sus paisajes y su fauna. Después de 2 horas de viaje, llegamos al distrito de San Cristóbal, uno de los 6 distritos de Moquegua, donde los cerros nos reciben vistiendo un imponente color verde, acunando pequeños poblados en sus laderas. Visitamos las fuentes termales de Putina, que son geysers o aguas volcánicas que provienen del río Putina y que llegan a alcanzar los 3 metros de altura. Nuestra última parada fue Cuchumbaya, un pueblo que se caracteriza por la amabilidad de su gente. Pueblo orgulloso de su cultura y que atesora siglos de historia y patrimonio étnico que nos enseñó sus bailes y sus tradiciones. Esta fue una muestra de nuestro recorrido por estas amables y hermosas tierras de Moquegua y los invitamos a conocer más sobre este atractivo territorio que está a menos de 3 horas de Arica en los próximos capítulos de Reportajes Notivisión.